completamente indefenso, inocente. Una consagración que no le pertenece. ¿Con qué cara? Desde hoy en más, se van a exigir radiografías de rayos X previas al enlace. Por otra parte, me pregunto, ¿quién autorizó a la humanidad a reproducirse como a los puercos? ¿Quién? Anteriormente, la humanidad se reproducía siguiendo un antiguo método. El método de la reproducción angélica. El cual consistía en un intercambio de los efluvios procedente del corazón, con la ayuda y la sanción magnética del Espíritu Santo. Es que las humanidades anteriores no poseían sexo ni intestino de ningún tipo. Y los alimentos ingeridos eran expelidos por evaporación lumbar. Luego de haber sido asimiladas por el estómago. Y hubo muchas, muchas humanidades anteriores a la nieva que se reproducían siguiendo este antiguo método. Y el pecado de Adán, el único pecado que Adán realmente cometió, fue el de haberse dejado tentar para tomar un sexo. Jesús no dijo crecer y multiplicaos. No. Dijo crecer y multiplicaos como los ángeles. Pero el texto completo fue cercenado de los evangelios originales en el siglo III por los jerarcas de la iglesia de entonces, a la cabeza del cual estaba el Papa Artemio XII. Y en la actualidad, existe un poder, un antiguo poder, que utiliza el embrujamiento erótico de las masas para que éstas no osen rebelarse contra lo establecido. Y la gente ha abandonado esa idea de infinito. Y en verdad, no quiere oír hablar de lo sobrenatural y maravilloso. Y viven
esa pequeña sucesión de gustos, disgustos, ideas, hastíos, percepciones. Y se arrastran tras el carro de lo finito y la muerte.